What's up, guys? Welcome to another episode of My World. Si esta es su primera vez en mi canal, make sure to hit that subscribe button, put on the notification bell to stay in touch with more videos, man. And today I'm here with Dylan from Carolina, JCC. Lakeland Boy, Aces, Lakeland Boy, and tu nombre? Javier. Este es tira tres, tira tres, tira tres. Chírate otra vez, va a fallar. Dime una frase boricua. Puñeta. ¿Qué puñeta? El puñeta, ay, puñeta es pato. Como que si tú te das, ¡ay, puñeta! O cuando gana, ¡viene puñeta! Y mi favorita, puñeta. Dime, dime otra frase, otra puñeta frase que tal vez yo no sé. Ok, frase no más bueno, pero cuando... tú eres bien bembón. Bembón, ¿qué es bembón? Bembón es con una persona que tenga los labios muy grandes. Trompudo. Trompudo. Eso es bembón. Nosotros, Hacho, tú eres bien bembón. Sí. Ok, ok, me gusta esa, bembón. Esa es una frase, ok. Dime otra frase boricua. Hacho, estás bien volado. Ah, estás bien volado. Es cuando una persona está... tiene dos sentidos. Cuando una persona está crecida, ¿sabes? Como que el ego se le va. ¿Me entiendes? Okay. Entonces se siente mejor que la otra gente. Exacto. Okay. Exacto, Hacho, estás bien volado. Ah, cuando le dicen, ah, tú eres un volado. Pues es que está, te crees el más duro. La famosa frase mía favorita. ¿A qué es por... cuando yo tengo babilla. Babilla. Babilla es una persona que tenga como que cojones, que tenga, okay, que tenga las ganas y no tenga miedo a hacer las cosas. Dime otra frase, hermano. Otra frase que yo pueda conseguir en Puerto Rico. También puede ser otra como que los buitres, están activados los buitres. Mira, buitre significa una persona que está velando a tu novia, que la ha querido siempre y espera el momento de que okay. Para entonces atacar. Sí, entiendo. Eso es un buitre. Yo hablo con una fake negra, friend, como fake friend. Friend. Yeah, fake friend. Fake yeah. Friend. Mira, una frase, mira, hay gente que tira la labia y tú sabes que se estrellan bien duro. ¿Qué es la labia? Ah, ¿sabes qué es labia? Labia es cuando alguien habla por mentirita, ¿no? No, labia significa, es un palabreo baboso. Que trata para conquistar una mujer. Cuando tú tratas de conquistar una nena, tú le dices, no es por nada, pero tú estás bien rica. Estás tirándole labia a esa mujer. Cuando tú le estás diciendo, diablo, qué chula. Pues tú le estás tirando labia. Oh, labia es cuando como si está enamorando a alguien. Exacto. Se está tirando. Pues mira, una labia que se tiran los estrellados y los caripelados, que son unos locos, pues mira, dicen que diablo, tanta... si cocinas como caminas, me como hasta el pegado. Ok, ¿cuál es tu nombre? Dylan. Dylan. Yeah. Dylan Michael. Lakeland Boy. Yeah, Lakeland. Este es de Carolina también, J-C-C. ¿No? JCC. Justin. Justin Bieber. Oh, no, y Chippy. No. Este es el tira 3 aquí. No sé qué le pasó, es que estaba pasando el balón. Mira, lo tira 3. No, para el video. Today, you know, I come out here, I'm checking out the youth, them playing some basketball, man. And I came here with my boy, them. And them was telling me about some frases boricuas, you know. So basically, them tell me about labia, buitre, bembón, bolao también, ¿verdad? Bolao. Okay, so these are frases boricuas que yo ni me sabía, ¿me entiende? Y veniendo aquí, les voy a contar algo. Los men pensaban que yo era americano, que era gringo. Me dicen gringo aquí en Puerto Rico. ¿Por qué me dicen gringo? Porque tienes un acento raro, no sé, pensaba que eras americano. ¿Tú pensabas? Yeah. ¿Con mi inglés no importa si no sueno jamaiquino para ustedes? Sí,
Oh, yo pensé que era también. Es que yo nunca había escuchado un jamón. Acuérdate que nosotros, nuestra ignorancia, cualquier persona que tenga un acento diferente, eres gringo. Punto. Ok. Exacto. ¿Ustedes hubieran pensado que soy de Nicaragua? Jamás, en la verdad, Nicaragua. ¿Alguna vez has conocido un nicaragüense? Sí, yo sí. Ah, yo sí. ¿También? Sí. Estuve con una y fue la mejor. Ah, sí, tú me dijiste que... Fue la mejor que besaba. Nica, Nica. No, pero ha sido una experiencia muy, muy emocionante, man. Like, you know, viniendo aquí, experimentando esto, like. Es raro de que venga a un lugar latino y piensen que soy, like, gringo, you know what I'm saying? Pero aún así, escuchando las frases boricuas, me encanta, se los voy a compartir con ustedes. Nos vemos. Life too fly to be stressing. Throw trouble away and take your blessing. Every day is a new lesson. I'm not perfect, but I am progressing. Always shoot my shot, they step up, then I fade away. Music like the only high to get me through the day. Drop a lot of hitters, I ain't knocking what you say.